noche, ¿cómo les va? Bienvenidos al programa de actualidad de la provincia de Buenos Aires. Estamos muy contentos de estar una nueva semana junto a todos ustedes. Los abrazamos, los saludamos, a aquellos que nos hacen el aguante durante muchísimos años, 30 exactamente, y a aquellos que se suman por primera vez. Todas las vías de comunicación a disposición de todos ustedes para que puedan transmitir sus inquietudes, lo bueno, lo malo que sucede en su barrio. Bueno, allí la producción ya comienza a trabajar. Y lo hace una vez por semana, nada más y nada menos. ¿Quién quisiera, no? Bueno, mentira. Trabajan toda la semana o una vez por semana lo que tiene que ver o lo relacionado con este programa. Sí, a disposición las vías de comunicación. En una noche especial para todos los que hacemos primer plano desde hace, bueno, 3 décadas concretamente. Hemos cumplido la semana pasada 30 años de existencia, lo vinimos señalando a lo largo de todo el año, también varios mensajes que hemos puesto al aire durante el transcurso del 2023. Bueno, la verdad, enorme agradecimiento a todos aquellos que se tomaron un segundo para saludarnos a través de las redes sociales, telefónicamente, personalmente. Y bueno, y si hablamos de personalmente, hemos también dado a conocer que íbamos a hacer un festejo para muchas de las personas que han pasado a lo largo de 30 años, no para todo, porque a lo largo de 30 años pasaron por este set de televisión más de 3.500 invitados. Sí, me escuchó bien, más de 3.500 invitados han pasado por aquí, hemos hecho una selección antojadiza, sí, quizás, pero bueno, selección al fin de las personas que al menos en los últimos tiempos han pasado por aquí, y no de los tan últimos, sí, porque por allí algunos que peilan canas también nos han visitado y hemos pasado una gran noche, una gran velada. Bueno, orgullosos, como le decía, de haber alcanzado todos los logros que nos hemos propuesto y que seguramente hay una meta por delante también para lograr, para alcanzar. Bueno, todos los que hacemos primer plano, por supuesto, la alegría, la emoción. Y en mi caso, que bueno, como siempre lo digo, soy la cara visible de este producto periodístico. En primer término, quiero agradecer, bueno, a todos ustedes que nos hacen, como les decía al comienzo, el aguante desde hace muchos años. Si se sumó hace poco, no importa, bienvenido sea. Gracias por estar del otro lado. A todos los que nos han acompañado comercialmente, ¿por qué no? Porque este programa se sustenta en base a los auspicios publicitarios que usted ve en los cortes, en las tandas, como se suele decir en la televisión. Bueno, a ustedes como público, a todo el personal técnico de este canal que, como siempre lo digo, pone el hombro todas las semanas para que Primer Plano esté al aire, a las autoridades también del canal por permitirnos laburar, la verdad, con absoluta libertad. Y también recalco la premisa, ¿sí?, de Primer Plano, que cuando comenzó allá por 1993, arrancó con un programa periodístico enfocado a la región oeste. Con el paso de los años, el espectro se fue ampliando, un poco porque el cúmulo informativo así lo indicaba, así lo señalaba, así lo exigía, pero por otra parte porque, como también lo he dicho en las últimas semanas, esta señal, esta casa, donde todas las semanas nos permiten llevar al aire y poner al aire este programa, bueno, ha ampliado sus fronteras y desde hace ya 2 años llegamos a toda la provincia de Buenos Aires. La verdad que nos pone realmente muy contentos. La premisa, digo, de informar en el orden regional, en la provincia de Buenos Aires, en el oeste bonaerense, con rigurosidad, con seriedad, con profesionalismo, todos los integrantes que han pasado por este espacio televisivo, así lo han marcado, detrás de cámara, aquellos que tuvieron la posibilidad también de compartir junto a quien les habla un set de televisión y estar al aire y poner la cara todas las semanas. Bueno, la verdad que también el agradecimiento eterno para todos ellos. Y el reconocimiento, más que agradecimiento, para 2 integrantes de la producción de este programa, Mariela Bianco, que se puso el hombro al hombro, mejor dicho, este programa se hace algunos años y si realmente el programa sale como sale, y que creemos que realmente muy bien, es precisamente por la dedicación y la capacidad profesional, pero también por el pilar que para, informativamente hablando y como ser humano, que para esta producción, para este programa, nuestro compañero Norman Díaz, a quien conocemos también hace muchísimos años y compartimos muchas horas de trabajo a lo largo de la semana. Bueno,
agradecimientos para todos, sí. La verdad que estamos contentos, estamos emocionados, estamos felices por hacer lo que nos gusta y por llevar adelante este emprendimiento que genera trabajo para mucha gente desde hace 30 años. Agradecer por último a las autoridades del canal, como les decía, a Ricardo Pipino, a Walter Sorrentino, a Mariano García Rialini. La verdad que desde un comienzo nos abrieron la puerta de esta hermosa señal para poder expresarnos libremente y poder trabajar como corresponde, ¿sí? En total libertad. Bueno, compartimos un video que preparó la producción reflejando un poco lo que ha pasado en los últimos 30 años en el país y cómo lo ha abordado nuestro programa de tele, ¿sí? Una marca registrada en el oeste. Somos Primer Plano desde hace 30 años. Relatamos lo que sucede en el oeste y de qué manera impactan en nuestra región los acontecimientos que ocurren en el país. Precisión, solidez y credibilidad a la hora de informar a través de tantos años. Fuimos testigos de 10 presidentes de la Nación, 23 ministros de Economía y 6 gobernadores de la provincia de Buenos Aires. Cuando empezamos, gobernaba el menemismo. Sigamos adelante. Estamos transformando a la Argentina. Al poco tiempo se produjo el cruento atentado a la AMIA. Después vino la Alianza. La implementación del Corralito y a los pocos días, la caída del gobierno de la Rúa. Sufrimos la profunda crisis que atravesó el país en el 2001. Y seguíamos al aire cuando Néstor Kirchner asumió en 2003. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Después vino Cristina Kirchner. La mayoría de los argentinos que votó por nuestra propuesta fue basada en tres ideas centrales. Ellas son pobreza cero, derrotar el narcotráfico y unir a los argentinos. Hasta la llegada de Mauricio Macri en 2015. Juro por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. En 2019, Alberto Fernández junto a Cristina Kirchner volvieron a gobernar los destinos de nuestro país. Pero en marzo de 2020, todo se detuvo. Una implacable pandemia azotó la salud de millones de personas en el mundo. Pero no nos quedamos quietos y utilizamos todos los recursos digitales para seguir en contacto con nuestros seguidores. Analizamos la gestión de 6 intendentes de Morón, 4 jefes comunales de Hurlingham y 1 en Ituzaingó. Además, en todos estos años, seguimos la actualidad de otros distritos de la provincia de Buenos Aires. Fuimos testigos de 9 mundiales de fútbol. ¡Somos todos! Vimos cómo el mejor jugador de todos los tiempos levantó la tan ansiada Copa del Mundo. Sufrimos el descenso de Deportivo Morón en el 2000, pero festejamos plenamente el ascenso del Gallito a la B Nacional en 2017 como campeón. ¡Le pega Álvarez! ¡Morón campeón! ¡Final del encuentro! ¡Ha ganado el Gallo! Y llega la B Nacional después de 27 años. Y en el nuevo Francisco Urbano, Morón grita campeón y se desata la fiesta en el oeste. Fijamos la realidad, analizamos lo que pasa e intentamos adelantarnos a lo que puede ocurrir en un país en constante cambio y en una región que disfruta y sufre a diario lo que sucede en la Argentina. En todo este tiempo, nos actualizamos, nos digitalizamos y supimos adaptarnos a las nuevas tecnologías. Seguimos al aire tras 30 años de manera ininterrumpida. Somos Primer Plano, una marca registrada en el oeste.
Bueno, felicito a la producción, a Leo Sánchez, nuestro compañero de trabajo, también por la realización de este extraordinario material, este extraordinario video que nos ayuda a ejercitar la mente y la memoria, fundamentalmente, de lo que hemos pasado como país, como argentinos, en los últimos 30 años, de manera sintética, en 4 minutos, bueno, la verdad, somos sobrevivientes de este país. Bueno, hubo una fiesta, hubo festejos, una noche de alegría, lo reitero una vez más, muchos invitados que también agradecemos por el acompañamiento, sabemos que son días complicados, día de campaña electoral, muchos hicieron un alto, se hicieron un espacio en su agenda de trabajo para pasar a saludar, para estar un rato, la verdad que buenísima la participación y por parte nuestra el agradecimiento y el reconocimiento a todos aquellos que estuvieron presentes. Y aquellos que no pudieron estar por diversas circunstancias, se excusaron, nos llamaron para pedir disculpas, saludarnos también. Buenísimo que bueno, de alguna forma u otra también hayan estado presentes. Comenzamos a compartir lo que nos comentaba y la reflexión del intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela. Él es historiador, es economista, pero también es periodista. Compartimos lo que decía Valenzuela de nuestro programa. Treinta años es un montón. Acá hay un prestigio bien ganado por un periodismo profesional, serio, riguroso, equilibrado también, donde están todas las voces, y eso yo lo valoro porque soy periodista además, lo valoro como ciudadano además. Y cuando se me entrevista y siempre viene la pregunta incómoda, es bienvenida también, porque sabemos que es con buena leche. Así que felicitaciones a Primer Plano, a Adrián y a todo este equipo, y es un gusto acompañarlos hoy. Justamente, digo, te iba a la pregunta que seguía tenía que ver desde el punto periodístico tuyo, que ha tenido una importantísima carrera, hoy involucrado en la política, y siempre es importante conocer las dos visiones para después poder criticar y saber aceptar las críticas, ¿no? Sin dudas, porque sería raro que alguien como yo, que ejerció el periodismo, después no obre en consecuencia, en términos de poder dar las entrevistas, de permitirse todas las preguntas. Yo me acuerdo una vez, la persona a la que le gané la elección, la intendencia, en una de las pocas charlas que tuvimos me dijo, ¿para qué hablas con los periodistas? Si los periodistas te cambian todo. Y justo me lo dijo a mí, que soy periodista, ¿no? Y bueno, son concepciones distintas de la política y la relación con la prensa. Para mí la prensa mejora el trabajo de la política, refuerza nuestro laburo con la crítica, con la objeción, llamando a la reflexión, como hace Adrián cuando va al programa, que empiezan a entrar los llamados, y el llamado te obliga a responder, a ir al tema concreto de los vecinos, al metro cuadrado de los vecinos, a no conformarte o quedarte cómodo en tu lugar que ya está, porque me parece que este laburo todos los días requiere de mejoras. Así que, bueno, yo creo en esto. Como periodista aprendí que el disenso nos hace mejores. La palabra entonces del intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, a quien le agradecemos su testimonio. Pasamos ahora a otro distrito, en el caso de Hurlingham, el concejal Damián Celsi fue el ganador de la PASO en este distrito, es el candidato a intendente de Unión por la Patria en las próximas elecciones del 22 de octubre. Compartimos el testimonio de Damián Celsi. Cuando veníamos para la celebración de hoy pensamos, bueno, debe haber muy pocos programas en la televisión que hayan durado 3 décadas. Creo que no hay precedentes. Y en la política, la verdad que para todo el conurbano, que la verdad que es un programa que ha ido creciendo y creciendo, la verdad que para mí es un honor poder estar hoy acá porque en definitiva este es un espacio que ha mostrado la realidad de la región durante tanto tiempo, a tantos vecinos, así que la verdad que para mí es un orgullo, bueno, aparte con la amistad que nos sube con Adrián, así que contento de estar hoy acá. Bueno, digo, no te voy a poner en un aprieto, pero capaz que alguna anécdota de los años que lo conoces a Adrián se te viene a la cabeza. No, la verdad que, más que anécdotas, la verdad que me parece que es un tipo muy profesional, que ha trabajado siempre muy apegado a los valores fundamentales del periodismo, en momentos donde a veces esos valores caducan. Adrián es un tipo muy leal, que ejerce su profesión con mucho profesionalismo, que está siempre pensando en que, bueno, yo a veces fui invitado en hacer sentir bien al invitado, es un tipo incisivo, es un tipo que pregunta, que le interesa saber, comunicar, pero sobre todas las cosas es una persona que trabaja buscando que
que al televidente del otro lado le llegue información fidedigna. Para mí eso es algo muy valioso y yo se lo reconozco siempre. Bueno, gracias Damián Celsi por los conceptos. Sí, entiendo también que las palabras de él están dirigidas a todo el equipo periodístico. Sí, no es falsa modestia, sinceramente lo entiendo de esta manera. Gracias por estar presente y por el testimonio. Bueno, muchos coincidían y tiene que ver un poco con lo que señala Celsi en su testimonio. Fue la fiesta de la no grieta, ¿sí? De la antigrieta, algunos lo denominaron de esa manera, donde distintos dirigentes, funcionarios, representantes eclesiásticos, empresarios, que en algunos casos colisionan los intereses. Bueno, acá, por suerte, a lo largo de 3 horas que duró el encuentro, pudieron superar esas diferencias y por suerte pudimos compartir un rato muy, pero muy agradable. ¿Esto lo marco? ¿Tendría que ser lo normal? Sí, no pasa. Y esto está claro, lamentablemente, en nuestro país. Ojalá que el punto de inflexión sean las próximas elecciones del 22 de mayo, a partir de diciembre, cuando asuma el nuevo gobierno, sea cual sea, el que elijamos todos nosotros, va a ser el correcto, en definitiva, y el que va a designar los destinos de este país a lo largo de los próximos 4 años. Pero, en definitiva, esta mancomunidad que hubo, ¿sí? En este encuentro de la semana pasada, la verdad que nos ha dejado satisfecho a todos los que estuvimos allí presentes. Compartimos el testimonio de dos personas que están enfrentadas desde lo político. Sabemos que tienen una buena relación desde lo personal, no son amigos para nada, no estoy diciendo esto, pero hay una buena cordialidad, a diferencia de lo que muchos sostienen, que hay rivalidad no solo electoral, sino también personal. Nada que ver. El testimonio de Lucas Gil, el actual intendente de Morón, y de Leandro Huartemendía, el principal adversario político que tiene el intendente en el distrito. Leandro Huartemendía, no me va a salir el apellido, eso lo van a editar seguramente después. Es fácil, le voy a decir, te voy a dar una regla. Ugarte como la calle de Olivos o de Morón, que hay en la calle Ugarte. Mendía como la tapa de empanadas. Ugarte Mendía, ahí está, muy fácil. El Vasco, candidato a intendente de Morón por Juntos por el Cambio, bueno, también presente en estos 30 años de primer plano. Sí, la verdad que muy contento de participar de esta fiesta, de este cumpleaños de primer plano, el número 30, y compartir con Adrián, que nos conocemos desde que me involucré en política, yo lo veía de antes, pero con esto empecé a tener una relación mucho más frecuente, y la verdad que te encontrás con una persona y un equipo con una calidad enorme, y particularmente a mí me ha acompañado en todo este trayecto, que ya van 8 años de sus 30, y han sido momentos, la verdad, que muy, muy lindos. Tuvimos una anécdota juntos allá por 2017-2018 en la inauguración de la curva de Aedo. Cuéntelo usted. Sí, recuerdo perfectamente. Nosotros, para poder resolver el problema de la curva de Aedo, trabajamos día y noche, y especialmente de noche. Y un día me enganchaste laburando y estaba en la curva donde está el restaurante ese de la esquina. Y me estaba haciendo la nota y de golpe pasó un auto y pegó un grito grande Vasco. Y vos me dijiste, che, te reconocen. Eso fue por 2017, por ahí. Lo recuerdo perfectamente, porque aparte tengo el otro lado del grito, porque dentro del auto el hijo de la persona que me gritó lo estaba grabando a su padre. Su propuesta periodística que distingue aquí a la región, que ha sido pionero, un periodismo que es muy serio, que es muy riguroso, que ha formado a muchos y muchas al calor de esta experiencia. Y bueno, hoy este salón colmado da cuenta de todo ese acumulado, que al final del día lo más importante es eso, ¿no? Las relaciones, el cariño, el reconocimiento. Bueno, creo que es periodismo necesario también. Digo, habiendo tanto monopolio, hablaba con Sabatella hace un ratito también, digo, habiendo tanto monopolio en crecimiento que se sostenga durante 30 años el periodismo regional, local, con información de acá, es muy importante. Sí, la verdad que está llamado a cumplir un rol. Le da valor a la noticia. La verdad que hay
determinadas coberturas que se nota claramente cuando el periodista, el cronista, el redactor conoce el territorio, tiene perspectiva histórica, puede indagar en las características de los personajes. Y Adriana ha hecho de esta tarea toda una actividad muy, muy loable. Me parece que es importante que se le reconozca porque le tocó también atravesar momentos muy adversos y siempre puso por delante la necesidad de sostener la actividad y ser muy respetuoso y muy coherente con lo que eligió hacer. No sé si se dio en algún otro lugar de la provincia de Buenos Aires, pero acabamos de ver un momento casi histórico, ¿no? Darse la mano, saludarse entre los dos candidatos de la fuerza política más importante. Pero debería ser un hecho natural, debería ser un hecho natural. Yo tengo buena relación con Leandro, con Diwan también. En general, en la política local, todos tenemos buena relación, hay diálogo, no hay golpes bajos. Me parece que construimos un piso de convivencia que está bueno mantenerlo. Y está fantástico que así sea en todos lados, ¿no? Bueno, es un sueño, una utopía, quizás. Pero bueno, en Morón se da y está buenísimo que las diferencias políticas están a la luz y a la vista de cada uno de nosotros, pero que esas líneas que no se hay, no se tienen que atravesar, no se tienen que pasar, y que por suerte en esta campaña electoral no ha sucedido en el municipio de Morón. Quizás en el pasado, hace algunos años, sí sucedía. Bueno, suspendió una actividad de campaña. No se quería perder la fiesta de primer plano. Estuvo con nosotros, acompañándonos, me refiero al jefe de gabinete de Ituzaingó y candidato a intendente de Unión por la Patria en este distrito, Pablo Descalzo. La verdad que contentos, acompañando a Adrián y a todo el equipo. Es un programa que es de mucha utilidad para la región, para que podamos también desde los municipios comunicarnos a través de este medio con los ciudadanos y ciudadanas, comentándole el diseño de las políticas públicas, cuáles son los proyectos. Y por otro lado también la posibilidad que tienen los vecinos de acercarnos inquietudes a través del programa, del canal. Así que nosotros acompañando un programa que hace al desarrollo y al crecimiento de nuestros municipios. Imagino que también te acompañó a vos en tu adolescencia, infancia, porque 30 años, digamos, vos sos muy joven, así que debés tener mucho primer plano, ¿no? ¿Viste? Tenemos primer plano visto, tenemos primer plano también hecho distintas visitas y digo, la oportunidad también de poder tener pluralidad de voces y que nosotros también podamos conocer cuál es. Digo, en mi rol más de joven, cuáles eran las alternativas que existían para que podamos elegir. Así que contentos de poder compartir este momento con ustedes. Bueno, muy bien, hasta acá la primera parte de los testimonios. Quedan más, vamos a ir a una tanda, a la pausa, y luego seguimos compartiendo con todos ustedes lo que dejó la fiesta del año, la fiesta de primer plano. En instantes. Abrimos las inscripciones de todas nuestras carreras y cursos. Entra a beñalaum.unimorón.edu.ar y animate a vivir tu mejor experiencia. Si abrís una empresa o comercio en 3 de febrero, la habilitación es gratuita. Te bonificamos por un año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero. El circuito de los medicamentos es toda una cadena de abastecimiento que asegura sobre todo la procedencia y la conservación del medicamento durante todo ese circuito. Se importan las materias primas, se elabora en un laboratorio, el laboratorio va a lo que se llaman distribuidoras, las distribuidoras van a las droguerías, que son como las minoristas que distribuyen a las farmacias, y de la farmacia va al paciente. Adquirí tus medicamentos en la farmacia. Morón es más prevención.
Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Alfajores Aedo, la dulzura hecha a medida para tu paladar. Rellenos de dulce de leche. Bueno, regresamos de la pausa. Gracias a todos los que están del otro lado, que se toman también un ratito y se molestan en saludarnos. Gracias, gracias a Susana, a Juan Carlos, a Edo, a Fernando de Merlo, bueno, Susana de Castelar. Gracias, gracias por estar del otro lado y saludarnos a todo el equipo de Primer Plano por estos 30 años de existencia. Fue intendente durante 10 años. Su permanencia, bueno, en el cargo, mientras duró su permanencia en al frente del Ejecutivo Municipal en el municipio de Morón, creo yo que fue el intendente que más visitó Primer Plano durante los 10 años que ocupó la jefatura comunal. Me refiero a Martín Sabatella. Compartimos el testimonio. Es mucho tiempo y un gran trabajo, un gran laburo de Adrián, de todo su equipo, de la gente que lo acompañó durante estos 30 años. Y para mí tiene un gran valor también lo que el laburo, porque creo mucho en los medios locales, creo mucho en el rol de los medios locales que representan esa democracia de proximidad, la democracia de cercanía, el espacio público compartido, el lugar donde vos vivís, ese lugar que elegís vivir con vos, con tus hijos, con tus hijas, con tus nietos, con tus nietas, esa, insisto, ese, aparte lo local, la cercanía es la puerta de entrada a todo, así que me parece que es sumamente importante, son esas voces que no están hablando de las cuestas lejanas, ¿no? Entonces me parece que tiene un valor importantísimo para profundizar obviamente lo que significa esa cercanía, ese local. Y el laburo de Adrián, impecable, trabajo serio, profesional, que enorgullece también a nuestra ciudad, que sea parte de nuestro patrimonio cultural, social, del Pago Chico. Y sí, muchos años recordábamos, pues son muchas vivencias. Creo que la democracia necesita de la pluralidad de voces, de los medios de comunicación, que el pueblo pueda tomar la palabra y los gobiernos locales y los medios locales permiten también la participación de esa comunidad. Así que nada, me parece que un rol importantísimo, en términos generales, lo que son los medios locales, una maravillosa tarea de Primer Plano y una extraordinaria tarea también de Adrián Noriega, que es parte, insisto, del patrimonio social y cultural de nuestro Pago Chico. Cuando vos recordás todo lo que ha vivido esta ciudad, por ejemplo en Morón, lo ves a Adrián ahí también, porque lo ves a Adrián cubriendo esos hechos, esos momentos, esos acontecimientos. En la historia política, social, cultural, económica de Morón, está Primer Plano y está Adrián Noriega. Jueces, fiscales y funcionarios del Departamento Judicial Morón se hicieron presentes. Hombres y mujeres de la justicia estuvieron y participaron de la fiesta de Primer Plano, sí, de estos 30 años. Compartimos el testimonio del juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, y de Karina Iusolino, la jefa de los fiscales, la fiscal general del Departamento Judicial Morón. Me olvidé el cargo, perdón. Llevó adelante un programa exitoso, y exitoso por su objetividad, por su prudencia y por el apego a las formas. Así que
hoy realmente hice un esfuerzo porque se complicaba un poco por agenda, pero dije, voy a venir a dar un abrazo a una gran persona y a un gran periodista. Un medio que para la zona es muy importante. Así que acá estamos. ¿Alguna anécdota que tenga de entre pasillos del canal o en alguna charla que haya...? No, lo que yo quisiera resaltar, que quizás la anécdota es que un periodista, que una persona de bien como Adrián, la conducta a través del tiempo, por eso justamente estoy acá. Creo que lo más importante para resaltar es eso, su hombría de bien, que en definitiva también lo transforma en un gran periodista. Eso es lo que debo resaltar y por eso hay también una cantidad importante de colegas y de amigos que lo van a acompañar. Presente, porque la verdad que siempre hay un ida y vuelta constante con Primer Plano, con Adrián, con Norman, que siempre tratan con mucho respeto y chequeando mucho la información a dar, teniendo en cuenta que a veces los datos que nosotros tenemos para informar en un principio son reservados y siempre con mucho respeto respecto de eso, así que cómo no vamos a estar presente hoy. Primer Plano es fuente nacional e internacional de consulta de hechos que tienen que ver con casos policiales, así que, como usted dice, digo, es real que chequean y rechequean y recontrachequean, así que su teléfono debe estar sonando por parte de Primer Plano todo el tiempo, ¿no? Tuve que crear una secretaría de prensa para eso, así que no, sí, a veces vienen incluso al despacho nuestro, a veces por teléfono, el día que sea, la hora que sea, porque bueno, la información es lo primero, y eso lo entendemos, por supuesto. La necesidad también, lo hablábamos con otros invitados, de tener un medio propio, local, digo, algo que, o alguien que informe de lo que pasa en el lugar de donde uno vive. Sí, tal cual, porque es como que se entiende la idiosincrasia del lugar, el contexto en el que estamos, cómo vive el vecino de Morón, de Merlo y Ituzaingó, que es donde Hurlingham también, donde nosotros impartimos justicia. Entonces es importante que sea local y muchas veces vemos que después a través de la noticia que sale en Primer Plano, eso lo levanta cualquier otro medio nacional y bueno, ya estamos más tranquilos de que va a salir bien la información. El agradecimiento también para el juez Jorge Rodríguez y para Karina Iusolino, la fiscal general del Departamento Judicial Morón. Bueno, hace un rato hablábamos de la fiesta antigrieta y muchas veces ambos se cruzan porque defienden intereses encontrados, ¿sí?, en el mismo ámbito. Me refiero a Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos, y a Rubén Pollo Sobrero, dirigente gremial, representante de los trabajadores. Pensar que uno era tan chico cuando empezamos a ver este programa, uno interiorizado en la política, y que aparecía este programa que uno veía a veces en la televisión abierta, nacional, y ser hoy parte de los entrevistados por Adrián, la verdad que me llena de alegría. Todos los años estar acompañándolo y hoy cumpliendo 30 años. Muchas veces habrás ido a su programa, muchas veces habrás sido entrevistado. Fui entrevistado, fui a acompañar a mi viejo también en una oportunidad que lo entrevistaba. La verdad que fui acompañado por mi hijo muchas veces, por mi mujer. Bueno, uno termina transformándose un poco en familia, conociendo las historias tanto de los productores, de los periodistas, de quienes nos hacen las notas a veces en la calle. Así que para mí es una alegría poder estar acá acompañándolo. Cuando uno va por ahí un noticiero, un programa nacional, te hacen una pregunta específica y en términos generales. Acá los ciudadanos podemos ver a los dirigentes, a los gobernantes, que se le pregunta en profundidad las cosas que nos interesan a los vecinos, de distintos lugares, pero eso tiene de bueno que aquello que nosotros vemos, a los intendentes, como pudimos ver hoy acá, que estaban acompañando, bueno, de esa misma manera Adrián y quienes lo acompañan o quienes lo acompañaron, hoy hace las notas él solo, pero cuando tenía también un panel que hacía preguntas, bueno, lo importante es eso, que siempre preguntando lo que el vecino quiere saber. Yo lo veo a Adrián como un amigo. Compartimos tribuna en Morón, compartimos muchas vivencias de vecinos de Morón. No me voy a poner en careta a decir, oh, porque yo lo que tengo es una relación de amistad y lo quiero mucho. Aunque tengo que reconocer que fue el único periodista que una sola vez me cagó en público. A ver, contame esa experiencia. Se va a reír cuando la vea. No sé cómo estábamos hablando y yo decía que en esa época viajaba en transporte público. Me dice, ¿sí? Y digo, sí, tengo sube y todo. Me dice, ¿me la mostrás? Sí, claro, ¿cómo la voy a mostrar? Y justo saco la billetera y mi mujer me había sacado la tarjeta sube.
quedaste pagando. No. Quedaste pagando, sin sube, pero no pagando. Sabés cómo quedé pagando, pero no sabés cómo se me cagaba de risa. Adrián. ¿Al aire fue esto en un programa al aire? Nunca, nunca, nunca. Uno tiene que sus pies tienen que estar siempre sobre la tierra, siempre las raíces, siempre el barrio, siempre la gente que te vio nacer, la gente que te vio crecer, la gente que te ayudó. Nosotros tuvimos muchos conflictos en el ferrocarril y siempre estuvieron para permitirnos decir lo que nosotros expresábamos, muchas veces que no se compartía desde la línea editorial, pero siempre tuvimos la libertad de decir lo que queríamos. Entonces, cosas como esa es como la camiseta Morón, la tenés que amar. Es increíble, ¿eh? Siempre se acuerda el Pollo Sobre de esa anécdota. Han pasado muchísimos años, pero siempre lo tiene presente. Bueno, un agradecimiento a Martín Marinucci, a Rubén Pollo Sobrero, a todos los que estuvieron presentes. Compartimos el testimonio ahora de Lucas Delfino, el candidato de Juntos por el Cambio en el municipio de Burlingame, también nos acompañó, y la palabra de Diego Espina, actual secretario de Obras y Servicios Públicos del municipio de Morón, candidato a concejal de Unión por la Patria en el municipio de Morón. Con Diego nos conocemos hace 30 años, iniciamos de alguna forma u otra nuestras carreras casi en simultáneo. Sí, nos conocemos hace mucho tiempo y estuvo también presente en los festejos de los 30 años de Primer Plano. Un programa necesario y programa nuestro, ¿no? Digo, de nuestro lugar. Programa indispensable, yo diría, más que necesario. La verdad, increíble, 30 años. Un programa que ha sido el lugar donde todos iniciamos, donde podemos comunicar a nuestros vecinos, donde se genera el debate, la conversación, donde muchas veces acudimos para buscar información, porque vemos una dinámica regional. La verdad que muy contento de participar, de apoyar, y bueno, esperemos que sean muchos años más, porque lo necesitan todos los vecinos acá del oeste. A muchos de los que pude entrevistar hoy les pregunté alguna anécdota. No te quiero poner en compromiso porque digo que de repente te salga una anécdota, pero algo divertido, algo gracioso que te haya pasado con Adrián, hablando con Adrián, en el programa de Adrián. Me acuerdo de la época cuando recién arrancaba yo, tenía 29 años cuando fui por primera vez candidato a intendente, y estaban las preguntas esas, cuánto conocías la localidad, cuánto conocías el municipio. Y me acuerdo que medio que había estudiado antes, ¿viste? Porque vos decías, ¿por dónde viene? ¿Qué va a hacer? Y podés creer que me hice una pregunta, la respondí bien, pero estaba mal la respuesta. Y cuando me fui del aire me dijo, no, tenías razón vos, al final, quedó una cosa medio rara. Me había preguntado, mirá, no sé si no era una fábrica, ¿dónde quedaba? Una fábrica, accidente, Seigo, en Morri o algo por el estilo. Y me acuerdo, de ahí de los inicios, yo todo medio nervioso y que había dado esta particularidad. Pero nada, haber ido un montón de veces y siempre con mucho respeto, con información. Muchas veces debatiendo, porque también eso es interesante, pero como decíamos, muy necesario para la política y la discusión local. Faltan de estos programas. Nosotros consumimos muchos medios nacionales y se nos escapa una enorme cantidad de problemáticas locales. Sí, hoy lo charlábamos también con algunos de los participantes de esta invitación. Digo, no nos importa si llueve o no llueve en Capital Federal. Queremos saber qué pasa, en este caso, en Burlingame, ¿no? Totalmente. Ver el hecho de inseguridad, saber quién se postula, conocer un poquito de su historia, entender toda esa dinámica. La verdad que como no hay muchos espacios de estas características, el área metropolitana, el conurbano tiene una dinámica particular, pero estos programas que hayan estado 30 años y que hoy tenga este recibimiento de todos los sectores políticos, sector privado, muchos periodistas, la verdad que habla de que las cosas se han hecho bien. ¿Cómo está la campaña acá en el tramo casi final, ¿no? Ya en vistas al 22 de octubre? Últimos 30 días, caminando mucho, con mucha expectativa. Nosotros creemos que hay una gran posibilidad por el contexto. Hoy vos sabés la interna que tuvo el oficialismo, perdió el actual intendente Juan Zabaleta. Y bueno, ahora vamos a la final. Nosotros, que hace mucho tiempo venimos caminando contra la Cámpora. Bueno, vamos a ver qué definen los vecinos de Burlingame. La importancia de más voces, más pluralidad para, bueno, que obviamente haya justamente esto que en muchos casos se reclama cuando están presentes, ¿no? Sí, me parece que la vida, estamos a 40 años de democracia ininterrumpida en un marco de crisis. De esa democracia que evidentemente no ha podido satisfacer las demandas sociales y en ese marco los que amamos la política y la vida en democracia tenemos que ser realmente tolerantes con el que piensa distinto y el hecho de que el programa promocione esta posibilidad de encontrarnos los que tenemos nuestra diferencia, los que no tenemos la misma mirada sobre las cosas, me parece que no solo es un evento social importante, sino que también es un evento de práctica democrática importante.
Bueno, hasta aquí la síntesis un poco de los invitados que han pasado la noche, la semana anterior, festejando los 30 años de Primer Plano. A todos, enorme agradecimiento, los que no aparecen en pantalla, los que no han aparecido en estas menciones, por supuesto también el enorme agradecimiento. Pero quiero hacer lo propio con Pablo Sigliuti, nuestro compañero de trabajo que allí realizó las entrevistas, a Laura Zanucci, más conocida como Laurita, se puso al hombro la fiesta a cargo de gran parte de la organización. Así que, Laurita, felicitaciones y el agradecimiento, por supuesto, de Mariela y el mío por el trabajo que realizaste de manera impecable. Bueno, y valoramos mucho la participación de una cantidad de empresas que acompañaron también los 30 años de Primer Plano, no solo al aire, sino también la misma noche del evento, pero en especial quiero agradecer a Las Aguas Río Bonito en Villa Langostura. Si el paraíso existe, bueno, hágame caso, conozca este lugar. Bueno, regresamos entonces y agradecemos Agua Río Bonito por el acompañamiento. La verdad, reitero, si tiene oportunidad de ir a Villa Langostura, conozca este hermoso paraíso. Un invitado que ha estado en la fiesta, está ahora en nuestros estudios, Raúl Otacé, ex intendente de Merlo. Gracias por estar con nosotros. Raúl, ¿cómo le va? Buenas noches, Adrián, por su invitación. Estamos en vivo. Aproveche las vías de comunicación, comprobalo. Si sos vecino de Merlo, querés opinar, querés expresarte, bueno, hacelo a través de nuestras vías de comunicación que ofrece la producción. Estuvo en la fiesta, bueno, gracias por compartir también aquel momento de festejo. La verdad que un acontecimiento importante para nosotros. Pero bueno, hoy la vida lo tiene como candidato a intendente, ¿sí? Después de haber ocupado 24 años el cargo de intendente municipal a su edad, ¿qué lo motiva por ser candidato o para ser candidato? Sí, es una pasión hacer cosas para Merlo y para su gente. Nosotros somos, digo nosotros porque yo y mi familia, de Merlo de toda la vida. Mónica inclusive mucho más años que yo. Y lo queremos a Merlo, queremos a su gente. Vivimos intensamente esa vida local y vemos que Merlo está mal, que está triste, está decaído, está abandonado y que puede mucho más. Puede desarrollarse muy fuertemente, con mucha capacidad y con mucha potencia. Y nosotros estamos capacitados para darle esa etapa diferente a Merlo. Lo hemos hecho. Bien, esta vez se ha presentado con una opción vecinal, sí, porque no lo han dejado participar como candidato del peronismo, un hombre del peronismo como usted con tanta trayectoria. Y una anomalía, digamos, para decirlo en términos benévolos. Mm. En realidad es una proscripción indebida en el peronismo. El peronismo no puede tener esas actitudes con sus propios compañeros. Yo tengo toda una vida de militante en el peronismo. Mi militancia no empezó en el 83. Se podrá estar de acuerdo o no, pero nadie puede dejar de reconocer que de su pertenencia al peronismo, ¿no? Es que en el que empecé a militar a los 14 años. Uh-huh. Y además pertenezco a una familia peronista. No es la primera vez que nos proscriben, ¿eh? Exacto. Y el peronismo no está hecho para esto, no está hecho para las exclusiones, sino para las incorporaciones, para sumar, ¿no? Y el peronismo ha sumado siempre, ha integrado. Lamentablemente en el 19 nos pasó. Tuve ocasión de estar acá. Sí, usted. Correcto. En el 20 fue peor todavía, en el 21 porque no pudimos participar. Y después ahora en el 19, bueno, cortamos por lo sano, sabíamos que nos iban a cercenar el derecho a participar. Sí. Por esta política medio inexplicable, insólita dentro del peronismo, sectaria. Y
decidimos crear nuestro propio vehículo municipal. No fue bien, nos va a ir mejor. Bueno, obtuvo, para hablar de números redondos, el 11% de los votos con la boleta, como se denomina electoralmente hablando, la boletita corta a nivel local. Aquí tenemos algunos números. En el 2019, el actual intendente Gustavo Menéndez obtuvo 148.998 votos en las PASO. En agosto pasado obtuvo 80.230, un descenso impresionante, uno de los más brutales en la provincia de Buenos Aires. Esto representa el 32% de los votos. Usted en el 2019 obtuvo 41.300 votos. El 13 de agosto, no obstante, obtuvo el 28.451. Hay un descenso importante del peronismo dentro del abanico del peronismo. Menéndez, usted, ¿dónde fueron a parar esos votos del peronismo en Merlo, Tassi? Y se han dispersado porque el peronismo en Merlo con Menéndez no ha dado la respuesta que corresponde. Porque cuando hay dificultades como en estos tiempos, y en Merlo más necesario todavía porque es un lugar donde habita gente humilde, hay que responderle a la gente, darle salud, con buenos hospitales, con buenas salitas. Hay que responderle garantizándole la seguridad. Hay que hacer acción social. Todas esas cosas y muchas otras no se hicieron en Merlo en este tiempo. Entonces se produce esta caída de la aceptación popular. Y hay un profundo rechazo. Usted es muy crítico también con el tema de la inseguridad en el distrito, ¿no? De hecho, lo ha padecido personalmente. Tal cual, Adrián. Uh-huh. Nosotros somos muy críticos, porque eso afecta a todo. No solo afecta a la tranquilidad de la gente, afecta también el desarrollo y el comercio. En Merlo, cuando baja el sol, la gente se va a sus casas, se mete y se encierra. Y los comercios cierran. La avenida es una lágrima. Y los centros barriales ni se imagina. Esto afecta a todo, afecta inclusive a la población en general, porque el que tiene posibilidades se va de Merlo. Nadie elige a Merlo, como en algún spot publicitario dijo la municipalidad, porque quieran. Se van de Merlo, porque Merlo no ofrece nada. ¿Puede perder el peronismo en Merlo? La Libertad Avanza, el candidato Eduardo Varela quedó a casi 8 puntos de ventaja de Menéndez. Digo, ante el crecimiento de Milei que se viene registrando, que no sé si es tal como algunos dicen, pero de mínima de tener un crecimiento de 3, 4 puntos, y si sigue descendiendo la gestión, la administración municipal, ¿está en riesgo de Merlo, de que quede en manos de, en este caso, de la Libertad Avanza? En Merlo vamos a ganar nosotros. Bien, se tiene fe. Absolutamente. Sí. En el día de la elección de la PASO, Menéndez nos mandó robar desde las 8 de la mañana la boleta. Fue un drama espantoso. Es muy difícil sostener una boleta cortita en la mesa donde hay 27 boletas de 8 o 9 cuerpos. Sí. Bueno, ahora el panorama se ha aclarado, ¿no? Panorama es distinto. Sí. Son 6 boletas. ¿Y han podido fiscalizar la totalidad de las mesas, su fuerza política? Sí, hicimos un gran esfuerzo porque Merlo es muy grande. Se necesitan 1.300 fiscales de mesa. Nos costó, lo hicimos, pero contra el masivo robo de las boletas fue difícil. No se puede entrar todo el tiempo al cuarto oscuro. Así que en muchísimos lugares nos faltaban boletas y eso nos perjudicó muchísimo, muchísimo. Bien, ¿usted se siente un hombre del peronismo de derecha? Siempre se lo ha catalogado de esta manera. ¿Se siente de derecha dentro del peronismo? El peronismo esencialmente ha nacido de derecha, ¿no? Le contesto con una cosa, yo milité en la tendencia revolucionaria. Yo soy un hombre del peronismo y he seguido los avatares del peronismo. Yo contribuí a la renovación peronista con Antonio Cafiero. Exacto. Fuimos renovadores en el año 82, cuando se fundó mi unidad básica madre, la 8 de octubre del 82, ya en ese momento luchamos por renovar al peronismo, que estaba cerrado en ese tiempo y venía muy mal. No, yo soy un hombre del peronismo y de Perón y de Vita. ¿Y con la Cámpora cómo se lleva? Mal. 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 Porque no me gustan los sectarismos, no me gustan los encierros, no me gustan los dogmatismos, esa es la verdad. Y no me llevo bien. Porque me parece que son actitudes que no son propias del peronismo.
¿Hubo responsabilidad por parte de gran parte de la dirigencia, si se quiere, del avance que ha tenido la Cámpora en lo, por ejemplo, presidiendo el Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires, el caso de Máximo Kirchner, los lugares también estratégicos dentro de la conducción partidaria? Bueno, hoy por hoy el gobierno dentro de varios organismos. ¿Ha sido responsable parte de la dirigencia del peronismo? Cuando no hay personalidad en los dirigentes... se producen estos fenómenos que no son normales. Mm. Los dirigentes tienen que ocupar su lugar y hacerse oír. Si en vez de eso los dirigentes permiten que cualquiera se lleve por delante a los demás, son ellos los que se equivocan, ¿no? El peronista tiene obligación de defender sus puntos de vista y sus posiciones de combate. Nosotros, cuando fuimos intendentes, siempre tuvimos posiciones propias. Con algunos y con muchos compañeros de la región, inclusive frente a los gobernadores, diciéndole las cosas como eran, como son. El Partido Justicialista es de la generalidad del peronismo, no es de un sector. El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, un justicialismo cerrado, no hace reuniones. En Merlo, el Partido Justicialista no ha hecho una sola reunión de plenario desde que está Menéndez. Y usted, en este marco que presenta su candidatura con un partido vecinal, la lista corta, digamos la boleta corta, a sus seguidores les da libertad de acción, que voten a presidente, a gobernador, a quien tengan ganas de hacerlo. En general la gente que está conmigo son muchachos y chicas que son peronistas. Nosotros queremos que gane Massa y vamos a acompañar a Massa. Porque somos peronistas y Massa es peronista. ¿Usted tiene buena relación con Sergio Massa? Desde hace muchísimo tiempo y lo quiero mucho, en lo personal. Hemos tenido relación inclusive familiar con Massa, porque, él ha visitado nuestra casa, nuestra familia. ¿Tiene chance de ganar, cree usted, Massa, o por lo menos llegar al balotaje, que es a lo que aspira Unión por la Patria? Para mí Sergio va a estar en el balotaje. Sí, sí. ¿Frente a quién? ¿Milei o Bullrich? En Milei. Milei. La saca, digamos, de la cancha a Bullrich, porque no al balotaje entran dos. Me parece que viene un poco atrás. ¿Y la provincia de Buenos Aires? Milei sacó votos donde estos dirigentes que supuestamente dirigen el peronismo no imaginaron que iba a sacar votos. Es cierto. Todos creíamos, la mayoría creíamos, que clase media alta o clase alta iba a ser el grueso de los votos de los votantes abajo, de Milei. Sin embargo, caló profundo, ¿no? Sabía que venía de ahí el voto. Un error estratégico fenomenal haber apoyado y haber sostenido en Merlo, por ejemplo, Menéndez sostuvo la voto de la boleta de Milei, eso está demostrado. No quiero hablar de Varela, pero sí voy a hablar de Tucán Lorenzo, el primer concejal, es un hombre que fue nuestro. Y actualmente es lo conoce bien. Lo conozco bien. Y es conocido bien. Y es un buen muchacho. Sí. Pero bueno. Así decía Perón también, lo dice de mucho. Claro. No es el que sirve la política, sino se sirve de la política. Y actualmente es un hombre que está dirigido por Menéndez, ¿no? Así que fue un fenómeno realmente muy equivocado. Pero reitero, usted se tiene fe. Ahora, ¿puede pasar que Merlo gane alguien que no sea peronista, en el caso de Varela, por ejemplo? Puede pasar que Menéndez pierda, y creo que va a perder, porque la gente ya lo juzgó y lo crucificó, porque Menéndez no ha dado ninguna respuesta. Vive fuera del distrito, no ejerce la función de intendente, no va a la municipalidad, no se ocupa de las cosas de la gente. Lamentablemente, la gente, frente a esos hechos tan claritos, y hay corrupción también. Bueno, actualmente no es el intendente, está en uso de licencia, ¿no? Es el candidato. Pero eso es insólito, Adrián. No se puede pretender ser intendente cuando ya se dejó de ser intendente y no se quiere volver a ser intendente. Yo me pregunto, y puede preguntarse el pueblo de Merlo, ¿por qué no quiere dejar el banco? ¿Por qué no viene a chapalear el barro y a ponerse al lado de su gente realmente? Y se queda ahí en el piso 14 del banco mirando Buenos Aires desde arriba. Ahora, usted fue ministro también en la provincia de Buenos Aires siendo intendente. Sí, pero volví, cuando vino la crisis volví. Sí, yo fui ministro 2 años, pero cuando vino la gran crisis, y algunos me dijeron que integrara el gobierno en ese momento de Duhalde, yo decidí estar cerca de mi pueblo porque eran momentos muy difíciles esos de principios del 2002, ¿no?
Sí, ahí. Por ahí. Creo que gobernaba Solá, Felipe Solá, ¿no? Quedó Felipe porque sí. Dualde renunció. Sí, exactamente. Rucauf renunció a la gobernación de la provincia. Le preguntaba por Kicillof. ¿Cómo ve la gestión al frente de la provincia? Ha trabajado mucho, es serio. Me parece que la lleva bien la provincia. Tiene sus déficits, porque hay déficits que son grandes. Lo de la seguridad es un déficit grande, el tema de la salud también. Y la gente lo sufre también eso. ¿Tiene noticias de la película que hicieron sobre su vida? Sí, tengo noticias. Y tengo denuncias también. ¿A quién le ha hecho, a quién ha denunciado? Y a Menéndez. ¿Usted a Menéndez? Hay una causa penal, hay una causa penal que está en la justicia de Morón. Porque más allá de la película, lo que se ha hecho ahí es utilizar fondos públicos, muchos fondos públicos, para un autobombo personal de Menéndez. Y eso es defraudación, es defraudación contra el Estado. Así que él va a tener que responder respecto de eso. Nos queda un minuto. ¿Por qué la gente lo tiene que acompañar el próximo 22 de octubre, Raúl? Y yo a la gente le doy libertad, ¿no es cierto? Yo ¿Y creo qué se pone en juego? ¿Qué se pone en juego el 22 de octubre? Y nosotros somos gente que ha trabajado y tiene el respaldo de los hechos, de las cosas que nosotros hicimos, y fueron muchas en Merlo. Trabajamos fuerte, trabajamos con cariño, con dedicación, con honradez. Por supuesto, habrá habido deficiencia, pero hicimos las cosas lo mejor posible y están hechas. Merlo necesita un gobierno de ese tipo, que ponga de vuelta el carril en el progreso, en el desarrollo, en las obras, en los servicios. Tenemos poco tiempo, pero la verdad, nosotros hicimos los hospitales, las escuelas, duplicamos la cantidad de pavimentos. Muchas de las cosas que nosotros hicimos han sido pisoteadas por Menéndez, como el geriátrico municipal. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Tiró varios títulos, ¿eh? Mañana hay para ser dulce con todo lo declarado. Usted consigue algo muy importante, que seamos francos absolutamente cuando te pregunte. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Adrián. Nos vamos, nos despedimos. Le mandamos a todos ustedes un fuerte abrazo. Gracias por estar del otro lado. Después le pasamos los mensajes de los televidentes que se comunicaron planteando determinadas cuestiones hacia la... hacia Raúl Otacel, ex intendente de Merlo. Bueno, gracias a todos ustedes, nos vamos, nos despedimos hasta dentro de 7 días. Chau.